manera acá la campana nos acompaña, el local de Lugano la rompe y hoy tiene para mostrarte stickers con muy originales, increíbles tatuajes realistas, un rostro de una madre en la piel de su hijo y tenés que ver este increíble, esta cobertura que se hace en una cicatriz. Sí, se puede tatuar arriba de cicatrices. Pero si todavía no conoces este grupo increíble que se llama Las Sombras, de Pampeano Fuera de Tiempo. Este es un lugar de tatú. Me hago un tatú. ¿Y qué significa ese tatú? ¿Tiene que significar algo? La verdad que no te lo podés perder. Quédate ahí y no te pierdas esta increíble nota con el representante Nico Lipoli. Esta Mandinga Tatú y arrancamos con todo y tenemos un invitado de lujo. Nos visita de La Pampa, Nico Lipoli. O Lipoli, Lipoli. O Lipoli. Lipoli. Na, 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 na. La mafia italiana, acá de La Pampa, la mafia pampeana. Se vino, sí, algo así. A radicar a Buenos Aires. Y tienen un La Sombra, The Shadow, de Winter is Coming. Mi inglés es re. Bueno, nada, somos una banda pampeana. Somos una banda pampeana que... Sí, me parece que la presentación la estoy haciendo muy larga, porque viste que nos pasó con varios invitados. Yo no sé si era una presentación o qué era. Sí, sí, ¿cómo? ¿La hago mal? ¿Es una presentación? No, digo, pregunto. Ay, ¿la hago mal? ¿Querés que te hable de mí? Bueno. Bueno, les cuento. Por unos besos, su alma él vendió. Bueno, soy parte de una banda pampeana, así como bien dijiste, radicada en Capital Federal ya hace 7 años. Tenemos 2 discos y uno por salir. Tenemos giras por todo el país hechas, tenemos un disco hecho con varios brothers, tenemos un disco hecho por nosotros mismos y ahora el tercer disco estamos apuntando a darle un poco de frescura a la música que veníamos haciendo, que es muy una música muy arraigada al 70s argentino, nacional pesado. Tiene una particularidad. Así que ahora yo creo que nos pusimos un poco plásticos y nos fuimos más a los 80s nacionales, pero con un lenguaje, sobre todo lírico, muy, muy particular y muy nuestro, ¿no? En cuanto a su nombre particularmente, sí. ¿No? Sí. ¿De dónde surge? No, es un nombre que surgió de una idea. De una idea de uno de los chicos, nos pareció atractivo y... Viste que simplemente es eso. Yo tenía eso. Una banda que se llamaba Tiriquitumbo, por eso te pregunto, claro. Pero no te jugó a veces nada. Es simplemente decir que es un nombre que surgió y ya, ¿viste? A mí toda esa cuestión falsa, poética, como, no sé, este es un lugar de tatú, me hago un tatú. ¿Y qué significa ese tatú? ¿Tiene que significar algo? ¿Viste? Como ese tipo de cosas. Es solo un nombre que está bueno y sonó bien y ya está. Es así. Los Beatles iban a llamar Beatles. Y el tipo le dijo, no, Beatles no está bueno, póngale Beat de Beatles, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, le fue bien. Y le fue recontra bien. Y no la pensaron demasiado. Y no la pensaron demasiado, yo creo, ¿no? Y siempre te hablamos de tatuajes con significado, nada más y nada menos que tatuarse el rostro de un familiar que alguien quiere tener para siempre a su lado. Es el caso de Ariel, que nos visita acá en Mandinga y se lleva este realismo increíble de su mamá que falleció hace muy poquito. Le mandamos un beso, un gran abrazo y gracias por elegirme. Ariel Pirolo, todos los tatú que tengo me los hice acá en Mandinga y bueno, lamentablemente la perdí a mi vieja el 14 de diciembre del año pasado y bueno, ni lo dudé en venir otra vez y bueno, tatuármela. Arranqué con uno y los chicos me lo dijeron, vas a seguir y bueno, uno atrás del otro, todo con familia. Mis abuelas, 103 años, 100 años, mi otra abuela. Son todos muy lo que es religioso y de familia. Y bueno, con lo que pasó de mi vieja, ni dudé y vine y me lo hice. Mi vieja va a estar orgullosa, por supuesto. Yo sé que me está mirando. Y bueno, y ahora cuando llegue a casa también, que lo vea mi viejo, que gracias a Dios lo tengo. Así que nada, súper contento.
que me tatué en Mandinga fue en la galería. Y bueno, se nota un gran cambio con donde estamos ahora, o sea que la mudanza fue para bien. En instalaciones, en demás, comodidad, la barbería arriba. La verdad, espectacular, un lujo. Vi los retratos que tenía por Instagram. La verdad que me parecían laburos bárbaros. Entonces, bueno, vine, vi lo dudé y me tatué con él. Y la verdad, súper contento. Tenía un promedio, o sea, fue menor el promedio y fue muy bueno también el resultado. Así que ambas cosas. 2 horas y media, 2 horas y cuarto. Estoy re conforme. Chocho. Y más que era la de mi vieja. Lujo. Más, mejor y posible. Así que súper contento, de verdad. Súper. Cambiar de panorama, siendo una banda, porque son todos de La Pampa. Sí. ¿Cómo fue la movida de decir, loco, la pomada está en Buenos Aires? Sí, no, lo que pasa es que... Nos mudamos, la Pampa, es una La Pampa está buenísimo, amo La Pampa y es mi provincia, nosotros tocamos también en La Pampa un montón, ajá. Pero es como muy limitado por ahí el chiquito, tema del centro. Es chiquito. Hay mucho campo. Hay chiquito, hay mucho campo, mucha calidad de vida, pero no tenés las oportunidades que por ahí... Perdón, las oportunidades que por ahí tenés acá. Nosotros hemos pisado escenarios muy importantes, hemos podido tocar con bandas muy importantes que admiramos y en ese sentido me parece que está bueno poder haberlo hecho para tener más oportunidades y de alguna manera representar un poco de dónde venimos, ¿no? Porque últimamente, como te decía, fuera del aire, el rock y la música a nivel nacional, underground y todo eso, o ni tan mainstream, estuvo muy poco federalizado en el sentido de que no se le abría mucho las puertas a bandas del interior. Y la verdad que en el interior suceden cosas muy, muy buenas. ¿Conoces lo nuevo en pintura? Es Stretch Pintura Pelable. Sí, es increíble. Pintas como un aerosol y después lo sacas como un vinilo. Es una locura. Y te cuento un secreto. Van a pintar un auto entero en el Instagram. Lo puedes buscar como Stretch Argentina. StretchArgentina.com también es la página. Búscalo por todos lados. No te lo pierdas. No te pierdas. Esto es una locura. Stretch. Pinta, renová, sacalo cuando quieras. Hacelo único, hacelo tuyo, hacelo con Stretch, pintura pelable. Lo que me hizo más significado y de la particularidad de la música que tiene usted, hacen música. Sí, todavía es bastante orgánico. Hacen música, digo, no es estrofa, puente, estribillo. Sí. Hacen música. Sí, somos, en ese sentido somos bastante libres, por decirlo de alguna manera. En el disco nuevo, por ahí hay un poco más de eso. De eso quería hablarte porque justamente me decías como que están jugando un poco más a los 80, que ya tiene bien más estructura la canción. Sí. Y bueno, pero hay tiempo para todo, ¿no? Nosotros no. Yo creo que... ¿No? ¿No es así? Bueno, no, te yo digo, creo yo que sí. Tengo como 58.000 años. Bueno, quiero decir ¡apúrate! Que... ¡apúrate! No, no, quiero decir... Y no sí. Crezcas nunca, es una mentira. En ese sentido, en el sentido más ochentoso, sí, y más fino a la producción de la música. Nosotros siempre fuimos una banda muy, muy ir al frente, rockeraza, así, mal, en vivo, no, comemos al escenario entre dos panes. Te lo digo no de orgulloso, sino de real, porque vamos ahí. Quiero saber cómo se... Que aquí, ¿quién fue el loco? Porque son cuatro locos, ¿no? Sí, somos cuatro, Locos. Sí.
Manuel Fernández, ahora un poquito más mi primo, por eso, viste, o sea, siempre un Fernández la tiene Fernández, que haber. Sí, tiene que el haber Fernández en la posta. Manuel Fernández en voz y guitarra, Nicole Lippoli. Lippoli. Me es rara la mezcla, pampeano e italiano, Pico. No tiene un poco que ver. Que le da el pico. Sí. Bajo depende, si lo ven en Chile va a ser medio raro, porque pico significa otra cosa ya. ¿En serio? ¿Para qué esto lo subimos? Somos internacionales. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, fija. Entonces el flaco cuando íbamos de gira allá, que fuimos como 8 años seguidos, caía con el documento y se te cagaban de risa. ¿En serio? Exacto. Puede, mita, ¿viste? ¿Viste Capuzoto? Y más, no nos olvidemos de Mauro López, por favor. Mauro López, el batero, el mejor. El de los bolsos. El mejor. Para vos que estás empezando a tatuar o tenés un estudio de tatuajes, ya sos un gran artista, nada mejor que insumos de tatuajes de Aika Supplies. No te lo podés perder porque están en Lomas de Zamora, en Quilmes, o también hacen entrega a todo el país. Y como ya les he contado en otra ocasión, tenemos un experto en stickers. Sí, chicos, igual yo quiero verlos después de un tiempo para ver si frotándolos no se salen porque son increíbles. Mirá este sticker increíble, estoy hablando obviamente de Gonzalo, de Fidel Castro, modo Soul Park. ¿Te querés decirlo, verdad? Arranca vos. Yo no quiero hablar. Y un graffiti con Néstor. Mentira, se vino a hacer un sticker con Gonzalo. Al micrófono te lo digo. La tatué, sí, le hice un sticker de Fidel Castro. El dibujo versión South Park. ¿Por qué Fidel Castro? Y, pregunta soy un poco zurdista. ¿Esto no se corta? No. Fidel Castro es el primo de Emilio Castro. ¿Cuál es el de la calle? Emilio Castro. Y la estación de subte. Y está Cristian Castro que se tatuó en la espalda un... Y lo tatuó Gonzalo. Yo no lo hice, no tuve nada que ver. ¿Qué es eso? Hicimos un sticker, uno más para la colección. A Vane ya le hice dos, uno del Che y uno de Kenny, de South Park. Así que seguimos la línea de South Park y hicimos a Fidel Castro, versión South Park. Bajando de Sierra Maestra. Bajando. Sierra de los Padres. Mucha vaselina. Para que la servilleta cuando limpias el tatuaje no arrastre, para que pare un poco la sangre. Tipo los boxeadores cuando se ponen la cera. A la familia de Vane. Y un sol para Matías. Y Mati. Mati, te extrañamos. Mati, te extrañamos. ¿Tenés tatuajes? Tengo uno tradi acá que le mostraba recién a ella. ¿Querés que te lo muestre? Sí, claro. Es un tigre. No tengo mucho, ¿viste? No soy de estar así todo tatuado y qué sé yo. Pues Nico, cuando elegí a estos tatuadores... Es un amigo que me lo hace gratis. Listo. Me encanta. ¿Y el diseño también lo elegí de tu amigo? Generalmente sí, pero a veces le bajo un poco de línea. Viste que a los tatuadores les gusta hacer lo que ellos quieren. Sí, sí. Pero yo le digo, bueno, sí, está bueno, pero... Está bueno, pero y esa niñita acá y qué sé yo, listo, ya está saliendo. Acá te hacemos lo que realmente vos... no me acuerdo mucho los momentos en los que me tatué. Entonces, viste, qué sé yo, por ahí, viste, el otro día mirás y decís, joya, está buenísimo, porque te puedes levantar y te encontrás con cada cosa. Yo he visto cada resultado. Cántame un poquito. Bueno. ¿Me enseñas una canción de ustedes? Repetime, por favor, la fecha, así los vamos a ver. La fecha es el 29 de mayo en el Parque Centenario, reprogramada. Bueno, vamos con el estribillo, te lo canto, sí, a ver qué onda. No.
Pero yo estoy más allá del bien y el mal. Mi corazón no te olvida. Pero yo estoy más allá del bien y el mal. Esta canción no te olvida. ¿Quién piensa? Esta historia alguna vez yo te la quise contar. No, 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 no. La de cosas que tal vez ya nunca sucederá. Te deja, viste, me tentó a mí. Yo empecé como con las unicornes, te dejó ahí. ¿En qué? ¿En qué, mamá? Por favor, contame quién, a quién se le ocurrió, más allá de, obviamente... ¿Se le ocurrió qué? ¿Y dónde vinieron a vivir y cómo? Ah, bueno, no, nosotros vinimos a laburar algunos, otros a estudiar y qué sé yo, y se fue gestando. Pero siempre vivimos en casas propias. Siempre hicimos a Caramelo Santo y ellos coparon una cosa... Ah, sí. La boca. Sí, sí. No, no, nosotros le hicimos más de... No, le hicimos diferente. Vivíamos. Por ahí algunos juntos, otros no, pero vivíamos en departamentos. ¿Ya hace 7 años que están juntos? Sí, tocando sí. Pero en realidad con la banda tocamos desde que tenemos 15, así que tiene 15 años el proyecto. Pero era otra formación, hacíamos punk rock, otra cosa. Van mutando, van del punk rock, después a manal, un poco más. Sí, 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 nos pusimos más manaleros. ¿Sabes que me sorprendió muchísimo no ver que tenían teclas? Porque... Ahora sí. Ah. Porque lo que yo estuve escuchando tiene como unos pads, igual tienen una... Todos cantan. Sí. Y muy bien. Sí, 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 todos cantamos. Mal, bien. Bueno. como yo. Pensé que eran pads de voces inclusive. No, eso está bueno. Los muy copados. Y está bueno eso porque en vivo te aparece una voz acá, te aparece la otra allá, la otra parte más oscura la canto yo. Viste como que está bueno eso, ir a ver una banda y que... Está muy instaurado, más en el estilo de que hacemos nosotros, que haya un cantante, un guitarrista lead, un bajista. Y en realidad no es tan así. Podés hacer lo que vos quieras arriba del escenario. En el oeste, Starajita. Y sí, si sos de Morón, tenés que visitar este estudio de tatuajes que la rompe. Diseño, artística, increíble. Madeline Led In Go. Sí, es una cosa de loco. Vos venís a acompañar a alguien en caso de esta clienta, a su hijo. Le gustó y nos pifió en Instagram, como lo podés hacer vos también, seguinos en nuestras redes sociales. Mandinga Tattoo se envició porque se vio como loca todos los trabajos que se hacen a través de los tatuajes sanadores, que son tatuajes que se hacen sobre cicatrices. Ella también vino a cubrir una cicatriz, convirtió en arte su dolor. Y se tatuó, y se tatuó, y se tatuó. Ella vino por una cicatriz que tenía. Empezamos a taparla y bueno, de ahí nos fuimos extendiendo y hoy en día tenemos proyectos de 2 piernas, espalda completa, a futuro brazos también. Venía como mamá acompañando a mis hijas a tatuarse. Siempre miraba, pero no tomaba la decisión porque tenía en mente que el día que me tatuara iba a ser por algo realmente con mucho sentido, si no, no. Cuando vine acá a Mandinga y empecé a meterme en las redes y a ver todo el laburo que hacían los Fénix
con todas las personas que tenían cicatrices y que realmente la sufrían y la pasaban mal. Y pensé, bueno, en por qué no florecer mi cicatriz. Yo siempre cuento que yo iba por la vida con mis piernas tapadas, con polleras largas, pantalones largos, y cuando llegaba el verano la padecía realmente. Y ahora este verano me clavé el short y creo que no lo dejo descansar, estoy feliz. Y nada, y por primera vez ando por la vida libre. El arte gratifica, sana, evoluciona, cambia. Está lleno de muchas cosas el arte. Esta es una de esas. Creo que todo hay que hacerlo en el momento que realmente uno lo desea. Porque ahí es cuando vale la pena realmente. Es muy lindo intervenir en la vida de una persona, poder formar parte de ese cambio y que la otra persona también te lo haga saber, porque está bueno, hace a uno saber que va por el camino correcto. Voy por la calle y sin ofensa siento que todo el mundo me dice qué buenos te quedan esos tatuajes, qué hermosos tatuajes, y es parte de él, ¿no? Entonces está bueno también hacérselo saber a ellos, que son los artistas, y dejarlos ser libres. ¿Será Coli? No hace falta que me engañes. No hace falta que me engañes.